¿Qué onda amigos de YouTube? Hoy les traigo el capítulo 3 de nuestra bonita serie. Bueno, en este capítulo terminaremos la isla de cultivo. Fuera de cámara estuve talando y talando, y conseguí estos 7 troncos y 2 pequeños arbolitos, para cultivarlos en la isla. Primero voy a tapar alrededor con vallas de madera, le dará un toque muy sensual. Con estas son suficientes, ahora un puerta y vámonos a barbar la gorda señores, el reto de los cultivos Sport, Sword Only en 49. No sé si estas sensuales vallitas alcance a cubrir todo, pero el tío JP lo intentará, no se preocupen señores. Me cago en la puta, romper las vallas con otra valla, perdón si vieron que no tenía internet, pero XD. Pongamos esta no tan sensual puertita, al parecer no habrá suficientes vallas para poner en todo alrededor, espero y tengamos más materiales señores. Veamos, vamos por más, tengo 10 palitos y pues 8 cubos de madera, a ver cuánto alcanza, espero poder tapar todo. Miércoles, solo 6, bueno no quiero decir maldiciones porque es otro reto por Irvin en Zipi y por el buen Luke Irm, bueno ahora a poner las vallas alrededor, y en un momento poner los pequeños y sensuales cultivos del tío JP. Veamos pequeños granjeros, en la lección de hoy, les enseñaré a cultivar sensualmente, primer paso tener una azada, segundo paso los cultivos que vamos a poner, tercer paso la droga para los árboles digo XD el polvo de hueso y último paso tener un cuerpo bien cuadrado como el mío. Bien bien, a ver qué ponemos primero, creo que las sensuales semillas, y después poner el árbol. El próximo capítulo haremos la isla para los animales, y después de ese el de mi casa XD. Bien, con eso es suficiente, ahora el árbol y lo haremos crecer señores, será épico, quiero agradecer el gran apoyo de nuestra sensual serie, los 2 primeros capítulos ya rebasaron los 70 me gusta, espero y la serie siga así ya que me cuesta trabajo hacerla porque me caigo muchas veces XD. Bien, necesito piedra para un hacha, pero que me XD no decir maldiciones, pero ahora que haré sin lava contendré suculenta piedra, volveremos a los trucos mágicos señores XD. Pues como en un principio señores a talar con mis puños cuadrados, con unos 2 cubos de madera será suficiente, para hacer al menos un hacha de madera y talar más rápido, no sé si quieren que agregue mods para pelear, hacer un cuarto de pelea y darles calor a todos, coméntenlo porfa. Bien bien, ahora hacer mi sensual hacha de madera, maldita lava me troleo, miren magia sensual en 3, 2, 1, 1, XD reaparecimos talando, bueno amigos esto fue todo, comente si quieren que el siguiente capítulo pelee con mobs, o si quieren que haga la isla de los animalitos sensuales, este capítulo debe llegar a los 45 me gusta, suscribe y nos vemos, muchas gracias por el apoyo, adiós.